Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa en la que está conmigo Luis Ángel Maté, ciclista profesional conocido de todos y del equipo Euskaltel, que está con nosotros, ha roto su entrenamiento durante unos minutitos para esta rueda de prensa y está pasando unos días en nuestra zona. Él es de aquí, de la Costa del Sol, como sabéis, y enseguida pues se marcha a Noruega, después a Ámsterdam, porque de allí sale la Vuelta a España. Vuelta a España que tendrá una etapa en Estepona, que tendrá una etapa en Serra Bermeja y que será el día 1 de septiembre. ¿Por qué está aquí Luis Ángel Maté conmigo hoy? Porque ha tenido una iniciativa brillante, espectacular, que demuestra su sensibilidad y su compromiso con nuestro entorno. Recordaremos que hace aproximadamente un año el Serra Bermeja sufrió un terrible incendio en el que se quemaron miles de hectáreas. Pues bien, en aquel momento todo el mundo mostró su afán de colaborar, pero los técnicos, los profesionales consideran que a la sierra, que al monte hay que dejarle estar quieto durante un tiempo, aproximadamente un año, y después empezar las labores de recuperación. Pues bien, ese año está pasando y en cuanto llegue el otoño, las primeras lluvias y después el invierno, pues hay que ponerse a hacer labores de recuperación, de reforestación, en aquellos lugares que los técnicos nos aconsejen, con las especies que ellos nos aconsejen y, por supuesto, con las técnicas que ellos nos vayan diciendo. Pues Luis ha tenido la iniciativa, que él la va a explicar con detalle, pero en resumen es que por cada X que tiempo o espacio que vaya de escapada, que vaya en solitario, que vaya en fuga, pues él personalmente va a hacer una aportación de un ejemplar, de los que se pondrán en la sierra. Su equipo colaborará también. La organización oficial de la Vuelta Ciclista a España, con Javier Guillén a la cabeza, ha mostrado su disponibilidad para colaborar también y, por supuesto, el Ayuntamiento de Estepona pues también va a estar ahí. Así que esta iniciativa que ha tenido Luis, que tiene Luis, que ahora nos va a explicar con detalle, pues es el principio de lo que vamos a hacer con Serra Bermeja. Serra Bermeja es de todos, tenemos que volver a recuperarla y lo vamos a conseguir. Así que gracias. Muy buenos días a todos y muchas gracias por haber venido. Y bueno, quiero aprovechar personalmente para agradecer al alcalde todo su apoyo. Desde el primer momento que le comenté esta idea, pues me animó, me agradeció y ha sido una parte indispensable y fundamental para que este proyecto vea la luz. Ojalá no hubiéramos estado aquí nunca, ¿no? Ojalá nunca se hubiera quemado nuestra sierra y no hubiéramos tenido que tomar esta iniciativa. Pero como todos sabéis, pues este desgraciado incendio pues nos tocó a todos. Yo creo que una de las mayores catástrofes de la historia de nuestra provincia, de Estepona, de la Costa del Sol. Yo considero que, siempre digo que el ciclismo, tenemos la inmensa suerte de tener el estadio más bonito del mundo. Hoy es Serra Bermeja, mañana el Valle del Genal y pasado la Catedral de Burgos. Y en ese sentido, como ciclista, tenemos una deuda y una responsabilidad con nuestro medio ambiente. Catástrofes como estas pues nos hacen también reflexionar y tomar parte, ¿no? De ahí nace esta iniciativa. Aprovechando el marco, en el contexto actual, sobre todo también en el que vivimos, por desgracia, donde cada vez son más habituales este tipo de catástrofes, y aprovechando el marco de la Vuelta Ciclista a España. Vamos a tener la suerte, como ha dicho el alcalde, de recibir una etapa de la Vuelta Ciclista a España en nuestra sierra. Yo como malagueño, ya no como ciclista, sino como malagueño, me siento orgulloso y es una tremenda responsabilidad también el poner nuestra mejor cara a todo el mundo. Un evento que traspasa lo meramente deportivo, un evento que es retransmitido en todo el mundo y, como digo, un marco incomparable para enseñar todas nuestras bondades. De ahí surge esta idea: cada kilómetro un árbol, cada kilómetro en fuga un árbol. Lo iniciamos con 100 árboles a los que tanto mi equipo como la organización de la vuelta va a doblar, y luego cada kilómetro en fuga un árbol a los que tanto el equipo como la organización de la vuelta va a doblar. Simplemente eso, concienciar a la gente de la importancia de cuidar nuestro entorno, nuestro medio ambiente, y aprovechar un marco incomparable como el de la vuelta para poner esta iniciativa. Como ya he dicho, las gracias
infinitas y de corazón al alcalde por todo, sin él no hubiera sido posible. Y aprovechar también esta rueda de prensa para dar las gracias a Javier Guillén, el director general de la Vuelta, que desde el minuto uno, cuando se la comenté, pues también le pareció extraordinaria y me ha transmitido su ilusión, su apoyo, y sin ellos no sería posible. Que se sume mucha gente a esta iniciativa y que simplemente ojalá que podamos dejar a nuestros hijos el legado que nosotros, como conocimos Sierra Bermeja, ojalá que nuestros hijos pues puedan volver a conocerla igual o parecida y que este bosque de la Vuelta pues crezca sano y saludable y nada más. Muchísimas gracias por venir. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Como habéis visto, la iniciativa no puede ser más bonita, ¿no? Así que yo estoy convencido de que va a salir bien. Estoy convencido además que vas a tener muchos kilómetros en fuga, como los tienes acostumbrado en todas las grandes vueltas. Y estoy convencido además que otras empresas, otras personas, otros grupos van a acabar sumándose a esta iniciativa. Así que entre todos lo conseguiremos. Muchas gracias. Muchas gracias.